bienvenidos, bienvenides una vez más a un nuevo programa de Cocinemos aquí por la pantalla de TV Ciudad. Felices estamos de hacer este programa y muy feliz estoy en el día de hoy porque para mí va a ser un programa muy especial, muy emocionante, muy familiar. Hay un invitado al cual quiero muchísimo, con el cual he compartido millones de cosas y que es un orgullo y una riqueza enorme para el programa tenerlo y de todas las cosas que nos va a estar hablando. Pero antes de presentarlo, y Agus, no me vas a matar el suspenso esta vez, voy a presentar a mi compañera de todos los días, cocinera, nutricionista, una genia y las que nos pone los mejores platos en nuestra mesa, Agustina Alves. Bienvenida, Agus, ¿cómo estás? Gracias, bien, ¿y vos? ¿Copada? Estoy copada, no voy a spoilear quién está acá, pero voy a decir que nos estamos dando un gran lujo. Lujazo. Un lujazo, la verdad. Totalmente. Además, ya tuve la oportunidad de conversar para armar las recetas y todo y más lujo todavía. Pero vamos a presentarlo, sin vamos más. A presentarlo, sí. Claro. Hoy es 2 de diciembre, mañana es 3 de diciembre, Día del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Y nuestro invitado sabe muchísimo al respecto y es un gran representante de nuestra cultura afro-uruguaya. Voy a pedirles un fuerte aplauso bien cariñoso para mi tío de la vida, el Lobo Núñez. ¡Bravísimo! Hola. Bienvenido, Lobao. Buenas, buenas y muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias por venir, un placer. Ay, bueno. Yo ya les voy a adelantar que el Lobo habla un montón y es, pero cuando se prenden las cámaras él se pone más serio. Yo voy a tratar de hincarle ahí para que nos agarre. Es una de las personas que más me ha hecho reír. Si no es la persona que más me ha hecho reír en mi vida, es una de ellas. O mi padre, el Lobo, si habremos sabido divertirnos en los micros de gira. Vamos a hablar de todo, vamos a cocinar. También es un amante de la cocina, muy gourmet, siempre está en el detalle. El pollo está seco, no está seco. ¿No? Ah, ay, ay, ay. Ay, qué miedo, ahora me pusiste miedo porque te puse presión, te puse la vara claro, alta. Muy alta la vara. Pero bueno, vamos a cocinar, Agus va a cocinar recetas que tienen que ver con la cultura afro-uruguaya. Y vamos a conocer primero todo el menú del programa y ya arrancamos con todo. Vamos a hacer, en realidad, al momento de crear las recetas y armar el menú, obviamente me informé como siempre, hablé con el Lobo, le pregunté a ver comidas más típicas en torno al momento de juntarse, sí, de formar comunidad. Y también busqué como ingredientes muy utilizados y representativos de la cultura afro-uruguaya. Y bueno, y vamos a estar haciendo los tres platos de hoy en base a esas informaciones y esas reivindicaciones. Vamos a hacer un asado al horno con papas y cebollas, bien condimentado, que lo vamos a acompañar con fariña, que es muy clásico y queda brutal con el asado de tira. Después vamos a estar haciendo mazamorra con maíz y con unos cubitos de boniato glaseado, como un postre, bien dulce y bien sabroso. Y vamos a finalizar esta cocinada de hoy con buñuelos, salados y dulces. No voy a decir mucho de buñuelos de qué y después van a entender por qué, porque no importa mucho de qué, sino que importa la preparación del buñuelo y cómo hacerlo. Perfecto. ¿Y para quiénes? La técnica para que quede así bien sequito, crocante. Vamos a ver los ingredientes de la primera receta. Vamos. Precisamos para este asado al horno 2 tiras de asado, adobo, ajo, perejil, media taza de farina, agua o caldo, una cucharadita de sal, media cebolla y 2 papas. Y yo le agregué pimentón porque se lo había agregado al procedimiento y no a la lista de ingredientes y es un condimento muy utilizado. Así que le vamos a dar por eso. Voy a defender un poco primero el asado al horno porque está el mundo de los fundamentalistas que el asado al horno no es asado, que no es lo mismo. Y no es lo mismo que prender un fueguito porque nos lleva todo además. Es una ceremonia prender el fueguito. Exacto. Pero como acá no podíamos, traje como el plato para hacer nuestra propia ceremonia en torno al horno. Pero obviamente que el ritual, el compartir y todo lo que es de reivindicar y ceremonia es en torno al fuego. Sí, siempre. De todas maneras, antiguamente en las casas había mucha cocina económica a leña y también era muy, muy frecuente ver hacer el pollo al horno, el asado al horno. Era leña, tenía otra magia también. Claro. Pero era un horno, no era el parrillero. El Lobo tiene un parrillero divino, dicho sea de paso, en su casa, en el cual hemos comido
ricos asados. Grandes bueno, asados. Arrancás ahí con la pedada de papa. Vamos a contarle un poco a la gente datos reales de esta fecha conmemorativa. Este día se conmemora la resistencia de la comunidad afro-uruguaya ante el desalojo de los conventillos de los barrios Sur y Palermo impuestos por la dictadura militar en octubre de 78 fue que sucedió esto. Y bueno, nada, me gustaría luego que me cuentes un poco qué recordás de ese momento. Y con esta fecha de conmemoración, ¿qué sentimientos tenías? Yo te pregunté si tenías familiares, me dijiste que no, pero sí tenías amigos, sí ibas muy seguido al conventillo. Bueno, prácticamente en el medio mundo era todos los inquilinos eran una familia. Ahí había gente que vivía hacía mucho tiempo. Claro. Y lo que yo me acuerdo es de absoluta tristeza, porque la gente fue desarraigada no solo de su lugar donde había nacido, crecido y donde vivía, sino de todo, porque lo sacaron de ahí sin haber tenido una solución. Claro, una alternativa. Antes, una alternativa, y lo llevaron a un galpón que era en Uruguayana, donde había sido una fábrica. Martínez Reina. Ajá. Todavía existe el lugar y, bueno, lo estuvieron mucho tiempo en condiciones muy precarias. Y después de ahí fueron al cerro. Yo creo que una toma de decisión. Fue muy rápido, no dio tiempo a nada, era una época muy difícil, una época donde la protesta no tenía lugar. Yo siempre siento de que si en esta época hubiera pasado lo mismo, hubiera habido otra resistencia. Más fuerte. Y la gente en ese momento no tenía cómo defenderse. Sí, o quizás había mucho miedo también. Porque no, y los argumentos fueron ridículos, porque primero al medio mundo lo habían declarado patrimonio de la ciudad. Y cuando lo desalojaron, lo que pasó es que quedó en situación de abandono, crecieron los palán-palán, se empezaron a caer los revoques, las ventanas, y era un verdadero papelón, incoherencia, de que venían los turistas a sacar fotos y encontraban una tapera. Entonces no tuvieron la mejor idea de tirarlo abajo. Sí, sí. En vez de arreglarlo, nadie quiso asumir el costo que podría llegar a la refacción del lugar. Claro. Pero todo el mundo se lamenta. Pero nadie hizo nada en ese momento. No se pudo. El barrio estaba. Todo el mundo estaba cuidando su propia chacrita porque no sabía, ¿viste? Seguramente. Se decía que iban a empezar a desalojar varias familias de ahí. Claro. Lo que ellos querían eran sacar, no el lugar, sino la gente. Eliminar a los negros, básicamente. Sí. A las familias y a la gente que vivía. Y de todas maneras, a la gente más humilde. Contrariamente, la población afrodescendiente está sobre la costa, pero no por un capricho o porque pertenecían a una élite. Simplemente en la época que ellos habitaron eso ahí por primera vez, eran los terrenos más baratos donde nadie quería ir. Claro. La gente de la alta sociedad vivía en el Prado, en las mansiones, en Colón, en Villa Colón, en todos esos lugares, donde las casas eran casas quintas. Si ustedes agarran a agraciada hacia arriba, van a ver que todas las casas que hay por ahí, más las que hay en el Prado, eran donde vivía la alta sociedad. Y ahí la costa era para pescadores, la gente pobre. De acá al buceo, a todos lados, eran ranchos. Entonces, eso cambió, empezaron a cobrar más valor las propiedades, la zona, y bueno. Fue ahí donde era necesario correrlos. Vino la motosierra anticipada. Se adelantó unos cuantos años, pero sí. Pero bueno, de todas maneras,
todavía estamos en el debe, ¿no? Porque toda la gente que desalojaron, muy pocos volvieron. Claro. Y yo creo que los que fueron desalojados, que les dieron el celulón para que se fueran, a esa gente le tienen que devolver su lugar. Una reparación histórica. Sí, lo tienen que reparar. ¿Qué ¿Por qué? Tantas... Indemnizar. Claro. Esto es así. Sí, aunque ya no existan, o sea, familias que fueron, crecieron perjudicadas. Algún descendiente va, que siempre queda. Y la indemnización se la tienen que hacer. No solo con lo habitacional, sino que también económicamente, porque fue un daño psicológico, un daño económico. Sí, 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 sí. No era lo mismo vivir donde estaban viviendo que ir a vivir al Cerro Norte, donde los traslados, en la primera instancia donde fueron, y no es por desmerecer al Cerro Norte, sino que sabemos bien que las viviendas que habían hecho para ellos no eran las mejores, eran soluciones muy precarias y rápidas. Sí. Y la gente, si bien vivía ahí en el conventillo, de repente en una pieza, vivía porque estaba a gusto. Era su ahí. Lugar. Era su lugar. Lo sacaron de su lugar. Es difícil interrumpir esto porque es muy importante y delicado, interesante el tema también, pero bueno, vamos a mechar un poquito entre la charla y la cocina. Quiero ver, Agus, lo que estás por hacer. Ahí me adobando. Condimentando un poco la tira de asado. Ojo, no le vayan a poner la sal y los condimentos mucho antes de cocinarla. Yo tenía las tiras un poco fuera de la heladera, pero si se lo ponemos mucho antes, se va a empezar a secar y va a quedar fea la carne. O sea, fea no de gusto, ni se va a poner a echar a perder, pero va a quedar más seca porque va a perder agua. Entonces, un ratito antes de ponerla al fuego o al horno, la condimentamos. Yo puse ajo y perejil, adobo y sal, condimentos muy nuestros, muy nobles, y que le quedan brutal al asado. Y tengo las papas condimentadas, pero antes voy a mandar un saludo porque, mirá, yo ya me estaba olvidando. A ver. Que cuando fui a comprar las tiras, me las cortaron, precioso, le sacaron la grasa, y me preguntaron si era para el programa. Entonces me pidieron los carniceros que le mandaron un beso. ¡Opa! Marcelo, Esteban y Sebastián, le mandamos un beso. Muchas gracias. ¡Arriba! Marcelo, Esteban y Sebastián. Exacto. Por esas tiras perfectas. Por esas tiras perfectas que me dieron y que tienen una muy buena atención para con toda la gente, además. No es porque era para gracias, el programa. Chiquilines. Bueno, nada. El asado lo voy a acompañar con las papas, que le puse el condimento en un bowl y las amasé bastante para que todas queden condimentadas. Y lo vamos a hacer. Capaz que el tiempo de cocción se hace un poquito antes la tira. Eso va a depender del punto que cada persona quiera. Si te gusta punto, jugoso, seco. Lo van a ir viendo y van viendo cómo están las papas. Pero me gusta poner las papas en el mismo lugar para que la grasita que desprenda el asado... Se hace todo junto. Se hace todo junto y ya va quedando todo más sabroso. Agarra gusto. Sí, hay gente... Y además también, si uno lo pone en diferentes fuentes, es como que no se hace todos al mismo tiempo. Ahí está bien. Y de última, si queremos el asado menos a punto, menos seco, sacamos el asado y dejamos un poquito más las papas. Y queda bárbaro. Me encantó. Tremenda fuente de asado al horno con papas. Nos estamos mandando, Agus ya la va a llevar para el horno. Bueno, hablábamos del día, de por qué se conmemora. Hicimos este recuerdo del desalojo. Pero me gustaría preguntar, vos tenés hijos, nietos, vivís estando como en el barrio sur y muy atento a las nuevas generaciones, ves pasar todo eso, también sos un referente al cual van a buscar para escuchar música. Podemos hablar de candombe, pero el Lobo es un gran melómano y yo sé de gente que va a sentarse solamente al living del Lobo porque tiene discos, músicas. Entonces, estás en contacto muchísimo con las nuevas generaciones. ¿Cómo ves ese proceso, ¿no? De que hay muchas más organizaciones sociales, hay muchas más defensas de los derechos humanos en general y más de la población afro? Bueno, es visible que se avanzó mucho y también que la sociedad indirectamente ha reconocido nuestro aporte cultural. Está a la vista. Nosotros vemos que hay cuerdas de tambores en todas partes del país, fuera del país, en todos los barrios, y ya no es exclusivo de nada, porque el candombe, a mi manera de ver, ha sido un ejemplo social que ha servido mucho en la convivencia, en la tolerancia, y que no ha necesitado de ninguna ley, de ningún reglamento para admitir y aceptar a todo el mundo. Cuando nosotros éramos chicos,
en el barrio, el barrio sur, que es un barrio muy cosmopolita, donde hay mucho extranjero, mucho descendiente de alemán, de judíos, de españoles, de todas las colectividades que tenemos. El centro es gran receptor. Siempre hubo sinagoga, siempre hubo centro, estaba el círculo italiano en la calle Paraguay, tenemos clubes que han servido para unir sobre todo la masa popular. Pero una de las cosas que ha influenciado ahora es el tambor. Con el tambor todo el mundo hoy se identifica, no acá, sino fuera del país. Vos vas al Central Park y escuchás tambores y ya sabés que son uruguayos que viven ahí, que la nostalgia los lleva... Te da un sentido de pertenencia buenísimo. Claro, en todos los países que yo tengo la suerte de haber ido, Suecia, Alemania, Francia, España, todos los uruguayos tienen tambores. Todos se sienten profesores en la materia y eso ha servido y ha reconocido indirectamente lo que la sociedad y las autoridades muchas veces hipócritamente no lo han podido resolver, lo resolvió la gente. Mismo, entre la gente. Si vos mirás, cuando hay una cuerda de tambores, no, vos podés encontrar, como en mi caso, yo tocaba el tambor en Morenada cuando era adolescente y de un lado venía tocando nada más ni nada menos que Pai Vilaró. Uh-huh. Y del otro lado venía un amigo de nosotros, Juan Carlos, que tenía 17 antecedentes por hurto. Y en ese lugar eran todas personas que estaban en el mismo en la misma centro, sintonía. El tambor y compartiendo. Y nadie le faltaba el respeto a nadie. Y ponele, el más desprolijo era el que ponía más orden de repente en ese lugar. Una autorregulación, una micro sociedad que tampoco, tiene que ver. Tampoco te preguntaban si tenés plata, si no tenés plata, a qué orientación política tenés. Todo, y eso para mí era un ejemplo, porque en su principio era absolutamente masculino, cosa de adulto. Las mujeres no podían participar, los niños mejor que se quedaran en casa. Estábamos ahí en el entorno, tocábamos a escondidas, y cuando empezamos a tocar, empezábamos imitando a los grandes. Yo quería ser mi primo, Y lo imitaba, hacía todo lo que hacía él. Pero eso cambió. Mi papá, mi hermana, cuando mi hermana se presentó para Reina la Llamada, se tuvo que presentar a escondida. Mi abuelo a mi mamá no le dejaba ni salir a mirar los tambores. Y hoy tenemos una cuerda de tambores toda integrada por mujeres. Esos son a los cambios que yo me refiero. Eso pasó a ser de todos. Y sin excluir estatus social, eso también, porque había barrios que era impensado que hubiera candombe, y hoy por hoy... En todos los barrios hay una comparsa. En todos lados. Bueno, nosotros asistimos como banda, yo que tengo la suerte de participar como músico acompañando a Rubén Rada, a tu papá, hemos ido a tocar a fiestas de magnates, de gente de mucho dinero... Y también ha tocado beneficio al cantegril, a esto, a lo otro. Y nosotros tenemos esa suerte que no, y que también hay que saberlo. No podés tocar para una clase determinada porque lo que hacemos nosotros es para todo el mundo. La audiencia y el público es eso. Todo el mundo, no podemos... Y que esto pase es muy importante. Tocando el tambor... Hemos recorrido el mundo. Absolutamente. Con un instrumento que no, ni siquiera está en los programas oficiales de la enseñanza. No está reconocido hasta hace muy poco como instrumento. En las casas de música no hace mucho se empezaron a vender.
Y gracias a vos, hay muchísimo más, más mirada sobre el tambor en sí como instrumento elevado, un instrumento, un gran instrumento que aparte genera como un toque único. Ahora vamos a meternos más en lo musical en un ratito, pero me gustaría repasar la receta. Esto es así, Lobao. Tenemos que cocinar al mismo tiempo. Hay que cocinar. Yo quiero tener tres horas para hablar. La gente vive de conversar y de comer también. Exactamente. ¿Sino? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice Nelson? Le mando un beso al batero de la banda que dice, el hombre que come... se puede confiar. Ahí va, ahí en va. El hombre y la mujer que come, se puede confiar. Vamos a repasar la receta. Qué buen dicho, me encantó. Asado al horno, para el cual vamos a precisar dos tiras de asado, adobo, ajo, perejil, media taza de farina, agua o caldo, una cucharadita de sal, media cebolla y dos papas. La tablita, la tradicional tablita para servir el asado. Esta está bastante virgen, digamos, y está muy impoluta y preciosa, pero una buena tabla de asado tiene como su memoria y su historia, ¿no? Sí, claro. Su recuerdo. Qué riquísimo. Le estoy poniendo farina hidratada con un caldito de pollo casero, por supuesto, con ajo y perejil y sal, que a veces se hace como en la olla y se cocina, pero a mí me gusta hidratarla así, sin calor, porque queda como un purecito bueno. Como con una texturita. Y también, también se agrega farina así, para que se puedan mojar los pedacitos de carne con más grasa. Sobre todo cuando la farina así es, cuando hay achuras y todo eso, el chinchulín y todo eso, con la farina... Y absorbe un poco la grasa, ¿no? Te ayuda a que no te quede pegada la grasa en el paladar. Eso, excelente. Eso es una cosa... Qué cosa del bien, Agustina Testa. Sí. Hay un aplauso para, para esta tabla, pero lo vamos a dejar el aplauso para el cierre final del programa, porque todo va a estar riquísimo y súper interesante también nuestro invitado Lobo Núñez. Estamos cocinando y conmemorando el Día de Candombe. Vamos a una tanda y ya seguimos con más Cocinemos. Productos para equipar tu mesa y tu cocina los encontrás en ABC Home. Las mejores marcas al mejor precio. Arenal Grande 2219. Divino, arrancamos este segundo bloque de Cocinemos. Estamos hoy conmemorando por adelantado el Día del Candombe, que es mañana 3 de diciembre. Y estamos con un invitado súper especial, el Lobo Núñez. Está charlando de todo un poco con nosotros y nosotras. Y Agustina, como siempre, cocinando las cosas más exquisitas. ¿Qué nos toca ahora, Agus? Ahora nos toca un postre, por supuesto. Que vamos a hacer una mazamorra con un estilo que es... muy mezclado, que ahora cuando empecemos a cocinar capaz que podemos contar, porque hay tantas mazamorras como maíz consigamos en diferentes países, en Latinoamérica, porque es un postre que es bien latinoamericano, traído también por inmigrantes y por la cultura afro-uruguaya, en este caso que nosotros lo vamos a reivindicar, porque hablando con el Lobo también me decía que era como algo típico, la mazamorra, el maíz. La mazamorra, sí. El maíz, el boniato también, y condimentos como la canela, nuez moscada. Vamos a meter todo eso en este plato. El dulce de boniato que se hacía en las casas, la mazamorra, cosas caseras. Había también el candial, que era leche con huevo y, qué rico. Y canela y todas esas cosas. Esos potajes, porque verdaderamente eran potajes. Entonces vamos a hacer todo eso. Eran como la espinaca Popeye, te tomabas algo de eso y... Se te iba el frío, se te pasaba todo. Vamos a ver, nunca hice mazamorra, me encantaría saber cómo se hace, pero antes vamos a ver los ingredientes. Precisamos para esta mazamorra de maíz y boniato zanahoria, 2 tazas y media de granos de maíz cocidos, 500 mililitros de leche entera, 3/4 tazas de azúcar, canela en rama, ralladura de cítrico, vainilla, nuez moscada, un boniato zanahoria, 1/4 taza de azúcar y canela en polvo a gusto. Acá no vamos a tener dulce de boniato, pero sí vamos a hacer el boniato cortadito al horno con azúcar como para simular un dulce, que se lo vamos a poner por arriba a la mazamorra. Conveniente el zanahoria, que es como más dulce, ¿no? Yo elegí zanahoria porque es más dulce, pero con el boniato criollo tiene que funcionar igual, porque igual le vamos a agregar azúcar, por lo tanto va a quedar bien. Perfecto. Voy a empezar a licuar lo que es. Hay mazamorra que ya le podés encontrar en el súper, porque
muchas veces se asocia la mazamorra como con maíz blanco únicamente. Sí. Pero en realidad se puede hacer con cualquier tipo de maíz, porque si vas, no sé, a Perú, tienen muchísima variedad de maíz y lo hacen con cualquiera. Acá con un maíz que sea dulce, lo vamos a tener que tener cocido. Y lo que vamos a hacer ahora es licuarlo con la leche para que desprenda el almidón, se rompa el grano y podamos obtener el almidón sin agregarle, no le vamos a agregar ningún espesante, ni harina, ni almidón de maíz, nada. Va a espesar con el almidón de los granos. Perfecto. Entonces voy a empezar a licuar la leche con... Lo primero que dijo el lobo cuando vio es que tu madre te hacía mazamorra con leche. Siempre. ¿No? Con leche, porque se puede hacer también con... No, es que es muy buen alimento, claro. También. De eso también hay que destacarlo, claro. que el maíz, la leche y todo eran muy buenos complementos alimenticios. Ah. Y bueno, el gofio, que también es maíz tostado. Qué rico, un gustito. Todas esas cosas que hoy por hoy no se ven mucho en la dieta, que hay mucha comida que vemos chatarra sí. Y que en las casas prácticamente ya... No se cocina tanto. Bueno, tenés que venir más seguido, Lobo, porque acá estamos haciendo nuestra militancia para que se coma casero, con menos lo menos posible de ultraprocesados, conservantes, etcétera, etcétera. Che, hablando de militancia y activismo, podemos decir que el Lobo es un activista del candombe, porque gracias a él y a la delegación que viajó a Perú en el año 2009, donde se declaró, la UNESCO declaró al candombe como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, él tuvo una participación muy importante, defendió la proclama que luego se aprobó. Contame cómo fue esa experiencia. Recién nos contaba fuera de cámara que defendiste con argumentos sólidos. El candombe bueno, nuestro, no compartido. En primer lugar, más que nada por inquietud de Gustavo Goldman, que él es el responsable de dos o tres libros sobre nuestra historia, sí. Y que tiene muchos datos importantes. Y también Clara Neto, que en ese momento ella tenía un cargo en la Oficina de Cultura del Ministerio de Cultura. Empezamos a tener las reuniones porque al ver que todo estaba creciendo en una manera muy rápida y que los toques ya habían empezado a tener algunos cambios, sentimos la necesidad de que por lo menos quedara registrado los toques. Cuando hablas de los toques es de la manera de tocar el tambor. Claro, los toques más antiguos que hay, que son los toques de Barrio Sur, Barrio Palermo, y por antigüedad Cordón también. Ah. Entonces quisimos dejar que quedaran los toques madre, como se le pasó a llamar, sí. Y también como para conservar también los instrumentos, los tambores. Uh-huh. Eso... llegó a un punto que se pensó ir a plantearlo a UNESCO, porque UNESCO todos los años decreta diferentes patrimonios culturales de toda Latinoamérica. Claro. Entonces van delegaciones de toda Latinoamérica y cada uno propone. Entonces después UNESCO determina a quién se le otorga ese patrimonio. Claro. ¿A quién se nombra? A quién se nombra. Y ese año, las delegaciones de toda América nos juntamos en Cusco, Perú, un lugar muy, muy histórico. Y bueno, cada uno hacía su propuesta y cuando llegó el turno de nuestros hermanos argentinos, ellos propusieron como patrimonio intangible cultural de la humanidad al tango, patrimonio cultural de Argentina, y al candombe, patrimonio cultural compartido con Uruguay. Y ahí se te incendió el cerebro. Y los dos compañeros que yo tenía en la delegación, que eran musicólogo y antropólogo,
Y yo quedamos todos medio, no enojados, pero sí preocupados, porque los tambores que empezaron a sonar últimamente y anteriormente en Buenos Aires principalmente, estaban siendo interpretados en su gran mayoría y en su totalidad, los instrumentos eran uruguayos. Claro. Muchos de esos uruguayos fabricados, que en la dictadura se radicaron en Buenos Aires por diferentes razones, situaciones, y que empezaron a mover y a tocar el candombe sobre todo en los barrios de San Telmo y todos esos lugares, La Boca, donde había más. La delegación argentina, con muy pocos argumentos, no pudo sostener el debate. Claro. Porque entre las cosas que yo dije, argumentando que el tango tenía mucho que ver con el Uruguay, si bien uno va a la Argentina y vos en Buenos Aires te parás en el obelisco y lo respirás mucho más que acá, el tango, claro, donde hay lugares puntuales de tango y donde se interpreta más, que hay más gente, el tango históricamente tiene raíces uruguayas. Los dos primeros intérpretes eran negros. La palabra tango es una palabra africana, tango. Pero también tenemos, en los últimos 60 años, el cantante más importante fue Julio Sosa, nació en Las Piedras. Y el himno del tango es la comparsita, Mato Rodríguez. Veo después, que ni siquiera te estás metiendo con Gardel porque, las dudas. Después pero... yo lo dije, está la controversia, claro, que Gardel es argentino o que Gardel es uruguayo. Una lucha que hay ahí. Pero de algo estoy seguro, que el mejor amigo de Gardel era uruguayo. Y que él tuvo un paso Irineo en su vida, Leguizamo, sin duda, por aquí. Que él le canta a muchas cosas de Montevideo, como la calle Isla de Flores, una calle que hoy hay un tramo que se llama Carlos Gardel, que es donde yo vivo, sí, que se le puso Gardel en el año 67, cuando se conmemoraron los 30 años del fallecimiento de Gardel, y empezó a transitar el tranvía de vuelta el 36. ¿Por qué se le puso? Y porque Gardel paraba en la esquina de Paraguay y Carlos Gardel, donde ahora hay una parrillada y todavía, y en aquella época ya había un bar ahí. Y él iba y se juntaba con los muchachos. De hecho, él canta dos tangos del autor uruguayo Cassiani. Ajá. Que paraba ahí precisamente en Paraguay. A tomarse una ahí. Pero también el tango es un ir y venir. Nadie va a negar que un cantante de tango, para triunfar uruguayo, tiene que ir a Buenos Aires. Claro. Porque el mercado, sí, es diferente, el mercado discográfico, los shows, todo es mucho más. Pero es una apropiación indebida que hacen siempre de nuestras culturas, que si bien están instaladas en la región, pero que tienen su raíz. El candombe nace en el Cubo del Sur, donde hoy está la playita del gas, la compañía del gas, frente mismo a donde está el templo inglés. Los tambores son históricamente una diferencia en la construcción bien de este lado. Por el hecho nada más que Montevideo tiene una gran zona urbana, pero también tiene una gran zona rural. Y ahí tenemos viñedos. Y ahí nosotros pudimos afanar el oficio del tonelero y con los barriles, las barricas, volver a reconstruir nuestros instrumentos como los que se ven hoy día. Pero que es una diferencia nuestra. El instrumento nace acá y después es llevado hacia allá. Hoy hay gente que hace tambores en Argentina y hay una gran cantidad de luthiers también allá. Y lo que yo necesito es que el Estado, ya que UNESCO se encargó de decretarlo Patrimonio Cultural del Uruguay, el Estado lo que tiene que hacer es nombrar al tambor instrumento autóctono del Uruguay. ¿Por qué?
Porque mañana, si llega a seguir creciendo la población de tocadores de tambor, sobre todo del otro lado... Cualquier momento alguien se lo Es evidente adelanta. Que van a haber más gente tocando allá que acá y ya van a decir que el tambor es de allá. Entonces nosotros lo tenemos que tener. Y también porque hay compañías multinacionales que fabrican instrumentos que donde lo patenten, olvídate. Han hecho eso con las congas, con los instrumentos brasileros, el zurdo, la gogó, la campana, todo eso. Hoy hay empresas que venden masivamente y bueno, el día que eso pase, yo me dedicaré a albañil. Me gusta el lobo defendiendo su trabajo. Trabajo artesanal, no solo de construirlos, sino de promocionarlos, de enviarlos, de enseñar a la gente de qué se trata. Te voy a tener que interrumpir un segundo. Por eso le decimos, en la banda le decimos el abogado negro, le pusimos porque él defiende todas las causas, las justas, las injustas. Este es un personaje muy importante entre nosotros. Quiero ver cómo avanza la receta y ahora seguimos hablando. Licué el maíz, sí. Con la leche, el azúcar, y lo traje al fuego y estoy revolviendo constantemente. Esto va a haber que dejarlo reducir bastante para que pueda hacer un poco de caramelización también el azúcar con la leche y va a quedar como más espeso. Bien. Después, obviamente, está bueno enfriarlo. Y bueno, va a depender, por ejemplo, estamos trabajando con materia prima de verdad, de calidad, estamos trabajando con maíz. Por lo tanto, puede ser que el contenido de almidón de un choclo no sea tanto como el de otro, según la época, según... Como todo, es el reino vegetal y no todo va a ser igual con la cantidad perfecta. Entonces, si llegan a ver que no espesa mucho al hervirlo, le pueden agregar un poquito de almidón de maíz. Bien. No va a hacer nada, le pueden agregar una cucharada, por ejemplo, y probar. Siempre es mejor agregar en un poquito de leche... Sí, fría, y después poner acá, porque si lo tiramos acá se va a pelotonar. Y nada, yo lo voy a dejar cocinar un rato más y... Acá apagadito. Y lo que les voy a mostrar es cómo mandar los boñatos, que va a ser como el topping de esta mazamorra. Azucarados. Piqué boñato bien chiquito. Y lo que vamos a hacer, voy a pasar por acá, es colocarle el azúcar. ¿Pica boñato a Agustina como Di Giorgio las papas para el guiso? No, una vez que le hicimos... No, un guiso así no puede ser. Rápido, Lobo, por favor, la anécdota. Que estábamos haciendo un puchero y le dije... Encárgate de las papas. Y Horacio era un tecladista. Y cuando le pedí las papas para echarlas en el puchero, me dijo, están ahí. Y yo las buscaba, las papas, no las encontraba. Y de repente las había cortado así, las papas. No, es que esto para una ensalada rusa, la papa para el guiso puchero se corta incluso... Entera. Con la mano. Claro. Pero quedó un purecito. Se hicieron en el guiso, no estaba y la papa era un puré. Era una sopita de papa. No, tremendo. Bueno, esto acá lo vamos a amasar un poco como para que quede toda cantidad de azúcar... con el boniato y lo vamos a mandar al horno. Un horno moderado a fuerte, 200, 220, hasta que se quede tierno y va a quedar como un caramelo. Que es como una versión de dulce de boniato, pero más haragana. Porque no hay que revolver, claro. No hay que hacer nada. Nos va a quedar con ese sabor del dulce de boniato, pero sin tanto esfuerzo. Y me al dulce de boniato le queda una gran cantidad de almíbar también. También. Me gustó acá, la palabra haragana. También aragana. Se te cayó la cédula, Agustina. Porque ¿Aragán? Me encanta. ¿Cómo me vas a decir eso? Bueno, vagoneta. Voy a llevar esto al horno. Ya me celebraron acá el cumpleaños. Bueno, entonces eso se va para el horno. Dejamos espesar un poco más la mazamorra. Vamos a repasar la receta. Ahí está, mazamorra de maíz y boñato zanahoria. Para esta mazamorra necesitamos 2 tazas y media de granos de maíz cocidos, 500 mililitros de leche entera, 3/4 tazas de azúcar, canela en rama, ralladura de cítrico, vainilla, nuez moscada, un boñato zanahoria, 1/4 taza de azúcar, canela en polvo a gusto. A gusto. Bueno, ahí está. Esto va a quedar un ratito más, lo vamos a espesar un poco más. Seguramente lo veamos... En el bloque que viene. El bloque que viene, pero recuerden, tengo ralladura de limón y naranja y vainilla que se lo vamos a agregar cuando estemos por apagar el fuego. Le ponemos esto para no perder todo el aroma. Así que no lo agregamos antes ni nada para conservar el sabor de la vainilla y los aromas. Así que nada, esto va a pesar un poco más y después ya lo emplatamos. Dale, seguimos nomás entonces dándole su tiempo a la mazamorra y mientras tanto nos vamos a una tanda. Quédate ahí que estamos cocinando, conmemorando el Día del Candombe y con el Lobo Núñez aquí en Cocinemos.
presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y si tendrá historias para contar el Lobo Núñez, nos vamos a quedar cortos en este caso en el programa de Cocinemos, pero bueno, quizás en otra oportunidad lo volvemos a invitar porque es súper interesante todo lo que tiene para contar. Ahora vamos a ver ahí en una de sus historias, la última, la más famosa, pero que despliegue otras cosas que le quiero preguntar. Agus tiene ya pronta la mazamorra que espesó, pero ahora vamos a preparar estos famosos buñuelos que no íbamos a saber el relleno, nos enteraremos ahora. Buñuelitos. Vamos a hacer buñuelitos. Vamos con la receta y les voy a contar unas cuantas particularidades que, bueno, son muy familiares a mí, pero capaz que a todos no. Dale. Buñuelos es lo que hay. Le puso en huevos, harina, azúcar, sal, perejil, bagazo de maíz, cebolla de verdeo, moniatos glaseados o cualquier dulce y leche. ¿Qué es el bagazo? Es el ollejito. Lo que cuando mixeamos y queda el pellejo del choclo. Lo que quedó. Eso es como un bagazo. Acá viene la particularidad que para mí no fue ajeno, digamos. Es que capaz que ven la receta y dicen, bueno, esta desvarió del todo, no puso ni una cantidad. Puede ser. Eso te trata que desvaríe, de loca sola. Pero yo me hago todos los cuestionamientos que puedan hacerme. Pero en realidad los buñuelos, históricamente, en mi casa y cuando fui leyendo también para preparar este programa, tienen receta, son al tuntún, se va haciendo con lo que hay y no tiene una receta. Lo importante es que la masa quede como con cierta textura, ni muy blanda ni muy dura, chirla, decía mi madre. Chirla. No me gusta mucho esa palabra, pero es la expresión más adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a batir huevos. Liviana, ligera. Sí, pero a la vez consistente como para que no se me escurra del todo en la olla. O sea, esta es una masa muy intuitiva que hay que prestar atención y ver qué te pide la masa. Si te pide más líquido, si te pide más... Te tiene que quedar de consistencia de buñuelo. Todos saben cómo es un buñuelo, más o menos. Claro. Esto es muy típico, tanto para reuniones y comunidad. Esto, torta frita, pastelito. De espinaca, de lechuga, de mucha... Por lo que hay, o sea, lo que tenés. De lechugas, disparate. De coliflor me gustan a mí. Qué rico. Qué rico. Bien, viene el Lobo con las coles acá, recomendando coles que también las recomendamos pila. ¿Lo va? Sí, sí. Bueno, pero Agus, ¿querés avanzar algo más? No, voy a empezar a buscar la consistencia deseada y después voy a separar uno para ponerle cebollita verde de perejil y el otro para ponerle parte del bagazo del maíz y los boniatos glaseados. Así usamos todo. Lo esperamos. Luego, había quedado en preguntarte más acerca del candombe en sí como música, como ritmo. Sos una persona que ha viajado por el mundo y que ha escuchado un montón de ritmos. Me ha pasado escucharte oyendo de repente una canción que nada que ver y decir, mirá cómo entra en el ritmo de candombe. ¿Qué tiene para vos el candombe como ritmo? ¿Qué complejidad tiene como para haber salido por el mundo y triunfar? Y, en primer lugar, yo aprendí la percusión escuchando música de todas partes del mundo en la radio. Y como no había tanta... doctrinas, digamos, sobre la percusión y dónde conseguir los instrumentos, era todo un tema, conseguir accesorios, conseguir las congas, conseguir bongó, que todos éramos prácticamente acá autodidactas. Claro. De hecho, las primeras congas que usé eran hechas por mí, porque no había dónde comprar, después empezaron a importar. Y lo otro es que, bueno, el candombe... Como ritmo, puede compartir el escenario con cualquier ritmo, se puede fusionar con cualquier música y podés adaptar a ritmo de candombe cualquier música que sea un hit. Ponele una canción conocida de muchos artistas, vos la podés llevar y grabarla. De hecho, se han grabado hasta composiciones sinfónicas, como la Quinta de Beethoven, la han llevado al candombe. Y a vos, porque fuiste invitado por infinidad de músicos y músicas para tocar en sus discos, ¿qué fue lo más raro, así esa mixtura más rara entre el candombe y otra cosa que te haya tocado hacer? Bueno, Fito, Charlie, o sea, tocado con un montón no, de personas. No, ahí no tanto, porque son ritmos como que tienen una hermandad. Lo más raro para mí fue cuando fui a tocar con la Orquesta Sinfónica de Berlín.
una obra sinfónica que era compuesta por Álvaro Carlevaro, sobrino de Abel Carlevaro, y que era una orquesta nueva. Y una obra y una composición nueva, inédita, y que el festival se trataba de eso, era todas obras que no habían sido nunca ejecutadas. Claro. Y se le daba un premio a la ganadora, y precisamente esa obra ganó el premio ese año, y tuvimos la suerte de viajar con Jorge Camiroagan, Ricardo Gómez, Morón, pila de músicos de acá de Uruguay, Arnicho, Nicolás, mi hijo Noé, y fuimos todos a hacer esa experiencia. Después de eso, no sé qué más difícil haber hecho y haber tocado. Bueno, experiencia de tocar en lugares insólitos, como haber tocado en la cordillera de los Andes una vez. En escenarios naturales maravillosos. Sí, en mucho. Una vez, cuando fuimos a un festival en San Juan, eran Remedio de las Rocas. El escenario era todo de piedra y el sonido era increíble porque rebotaba en las montañas. Era un lugar que lo iluminaban las montañas con luces de colores. Todo. Bueno, la música tiene eso, te lleva a diferentes lugares, y creo que es el verdadero intercambio cultural porque es el mismo idioma. Mm. Yo tocaba con una banda que eran todos suecos, y ellos no sabían hablar en español, yo no sabía hablar en sueco, y tocando no había problema. Hablaban en música. Era la música, era nuestro idioma. Así que creo que el candombe ha servido para eso también, para entrelazar costumbres, tradiciones. Y de hecho estamos viendo cómo la gente viene, visita, compra disco, compra instrumentos, fotos, postales, y las llamadas hoy por hoy es un evento que es, a mi manera de ver, es el evento que tiene más convocatoria de público en el año, más que un clásico. Ahora, quiero hablar más de eso y también de lo especial. Recién dijiste, bueno, visitas, combinaciones. Ahora vamos a ver un recuerdo que la gente, como que te hiciste más famoso aún por eso que sucedió, pero no es la primera visita importante que yo recibí. ¿Me hice famoso o él? Acá en Uruguay. Para mí que fue él. Míralo, él pasó un, por un acá rey y visitó se fue a otro. Exacto. Y se fue con unos grados más de importancia. Vemos un poco acá la fritura de los buñuelos. ¿Bien caliente el aceite? Sí, viste que me costó un poquito porque se ve que no estaba del todo muy caliente. Me faltaba un pelín. Bueno, siempre está bien. Hay uno que es de prueba. Exacto, ese es de prueba. Si no, no sabemos. Y ahora, ¿vieron que yo le puse? Esto me parece importante. Le hice la masa, llegué a la consistencia deseada, pero después le puse claramente cebollita verde y perejil. Y como la masa tiene un poco de sal, desprendí un poco de líquido. Entonces le tuve que agregar un poquito de harina, pero para tener la consistencia deseada. ¿Vieron que no es líquida, no es sólida? Y vamos a poder armar los buñuelos. Perfecto. Es chirla. Consistencia chirla a pesar de la palabra que no nos gusta. Es una palabra rara, ¿viste? Pero aplica, o sea... Bien. Va. Bueno, ahí está. Ahora sí está queriendo, largando esas burbujitas de fritura rápida que tiene que tener las cosas que se hacen así fritas. Y me gustaría compartir ese video de cuando Mick Jagger visitó la Casa del Lobo y contarles de otras visitas que ha recibido y de lo lindo que es el lugar. A ver si lo vemos. Por ahora estamos viendo los buñuelitos. Ahora seguimos viendo los buñuelos. Ahí cayeron. Ahí va. Y bueno, y también es típico buñuelo que van quedando como bracitos al buñuelo, le digo yo. Como que va teniendo unas ramificaciones. Tiene como unos tentáculos. Ahí está, mirá. Camilo. Está toda la familia, los amigos, está mi hermano. Yo ese día no fui, tenía madre de Salvador chiquitito y me acuerdo que estábamos dormidos y me lo perdí. Pero bueno, ¿quién más ha pasado? El otro día me contaste que pasó Matt Groening, que es el autor de Los Simpsons, el creador de Los Simpsons. Es uno de los guionistas, pero Simpsons. Eso fue por la sala, más para el interés de conocer el taller. No en tu casa, en la sala. No en mi casa, claro. Pero toda la vida el barrio ha sido visitado por su tradición, por su cultura, por el candombe. Yo tengo memoria de en el medio mundo que se han filmado películas. Vino Hugo del Carril, Palito Ortega, qué sé yo.
Los músicos que vienen acá... Perdón, te hago una interrupción. Hoy en día que Montevideo explotó como lugar de donde vienen a hacer audiovisuales y todo, ¿qué locación se han perdido derribando los conventillos? Oye, ¿no? Claro, porque eso tenía historia, tenía cultura. Y bueno, el tema no es que los tiraron abajo, el tema es que los tiraron abajo y no restituyeron otro lugar para que hubiera donde hacer una buena recepción de extranjeros, de estudiantes, de todo, porque yo en el taller recibo liceos, escuela, claro. Y sobre todo personas que vienen con el interés no de conocer al artista, sino de conocer a la cultura. El candombe es lo que atrae. Mi Jäger no vino a ver al Lobo, mi Jäger fue a ver candombe. Claro. El Lobo tiene candombe en su casa y entonces por eso fue a mi casa. Pero lo que más lo sedujo fue el ritmo, conocer el toque. La música del país. Y porque habla de una persona que es muy educado, que es muy inteligente y muy humilde. Obvio. Yo no... cuando él fue a mi casa, yo vi eso. Vi un músico que venía a visitar a otro, pero también una persona que se cultiva a cada lugar que va, se interesa por saber y por conocer. Eso lo hace una persona que tiene una capacidad como él, ¿no? No vamos a negar el artista y la magnitud que tiene como artista Mick Jagger, porque... Es increíble, es interminable. Enorme. Es una cosa que muchas veces con el paso del tiempo uno piensa, ¿no? Si una persona de esa importancia musical, culturalmente y hasta políticamente vio y se interesó, ¿qué les está pasando a nuestra... autoridad, no de ahora, de toda la historia que tiene nuestra cultura, que es muy rica, porque al no asegurar la continuidad estamos perdiendo. Sabemos que hay oficios como el huasquero, los herreros rurales, todas esas personas rescatar... que son trabajos prácticamente artesanales con historia, se van desapareciendo. Hay lugares en el mundo donde todas esas personas tienen un apoyo y un respaldo con una ley que se llama riqueza cultural viviente. Estaría bueno que acá pasara eso y así ponerle que maestros, profesores y artistas, como fueron muchos que han terminado sus vidas en la lona, para decirlo de alguna manera. Sí, muy en el mal, olvido. Como Mateo y otros, no tengan que pasar por eso. Totalmente. Porque es indigno que a veces el sponsor, como dijo... El mejor sponsor es la muerte. Como dijo Horacio Buscaglia. El mejor sponsor es la muerte. Parece que fuera como ley que la persona triunfa después que se muere. Detesto cortarte porque me encanta charlar contigo. Yo tengo la oportunidad de charlar en otras instancias, pero es bueno para la gente y está buenísimo que puedas hacer, no sé si el reclamo, sino como hacer tomar conciencia de eso que tanto se necesita. Vamos a ir cerrando el programa, vamos a mostrar todo lo que hicimos. Agustín, ya pronto esos buñuelitos. Tenía unos que eran dulces. Los dulces van a quedar un poquito más tostados también porque tenían el bagazo, tenían el dulce de boniato, el boniato caramelizado. Más doladitos. Y acá tengo la mazamorra que no la habíamos... visto, lo único que hice fue dejarla reposar, si va frío va a quedar cada vez más durita y le puse los boniatos caramelizados por arriba para emular ese dulce de boniato que acá le hicimos como en otro toque, el dulce Aragán, el dulce Aragán. Vagoneta, como dijo el Lobo. Y nada, y hasta acá llegó este hasta acá llegó el menú, hasta acá llegó el programa. Che, vino Delfi, que es la nieta del Lobo, que es una hermosa gurisa que conozco desde chiquita. ¿Querés venir, Delfi, a saludar?
No tenemos micro, hola, pero Delphi, me gustaría que venga Delphi. Capaz que se puede probar. Probate un buñuelito y cerramos el programa desde acá. Hola, hermosa. Lo bueno de esta cocina es por venir eso, que yo ahora cuando me voy me llevo todo el asado, me llevo todo. Si te dejan, no se hagan ilusiones que me voy yo con todo esto. ¿Trajiste Johnny la bolsa? Johnny la bolsa no vino hoy, pero siempre juega. Pero siempre. te armamos una bolsa. No. Nosotros en los camarines no desperdiciamos nada. No regalamos nada, los productores nada, nos llevamos todo. Lobao, gracias enormes por haber venido a US. Preparaste un programa divino, a Flor también. Muchas gracias. Importante, emocionante y bueno. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, los felicito por el programa. Gracias. Y bueno, ya ven, acá se puede comer muy sano, muy rico y nada, felicitaciones. Gracias por venir. Te quiero mucho y bueno, nos vemos ahí. Claro. Nos vemos por ahí. Vamos nos arriba. Nos vemos en las tablas. Delfi, sos hermosa. Gracias. Saludos a toda la familia del Lobo, que los queremos mucho. Adiós. Hasta el próximo Cocinemos.